Bienvenidas, bienvenidos, amigos, amigas. Un video desde casa, desde Querétaro, la delegación Santa Rosa Jáuregui, el municipio de Querétaro, pero delegación Santa Rosa Jáuregui. A dar una vuelta para volver a mostrar su templo y su kiosco nuevamente y luego ya nos vamos. Hay que retornar para mostrar su kiosco, su templo, el templo que se ve desde la carretera 57. Si vienen de Querétaro a la izquierda, si vienen de del norte, sí, casi no se ve. Tenemos el templo, espero que se vea. Mercado Libre y junto a la poli, y acá su jardín. Dar la vuelta por el mismo lugar para salir directo a la 57. De aquí salí, derecho salimos a la 57 rumbo Querétaro o rumbo norte. Podría decir que hasta San Luis porque ya un poco lejos, pero sí, hasta San Luis.
de la zona céntrica de Santa Rosa Jáuregui, ya a unos pasos de la 57. Y aquí sobre el puente para el norte y sobre la derecha para el sur, para Querétaro. En sus laterales
zona de Juriquilla, a la derecha. La zona de Juriquilla. Carretera Federal 57, ya entrando a la zona metropolitana de Querétaro. Querétaro, la famosa zona hotelera, aunque no hay tantos hoteles, están un poco dispersos y hoteles caros, hoteles de caché. Parque Industrial Jurica y el fraccionamiento Jurica a la derecha. Carretera Federal 57, Paseo de la República en Querétaro. Nos salimos de ella para entrar a la zona de Jurica. Thank you.
el retorno, volvemos a salir a la 57, ahora norte, rumbo a San Luis, Paseo de la República, zona norte. Zona industrial Juricá, solo para entrar a la zona norte de la ciudad. Zona industrial Juricá, parque industrial Juricá. Gasolinera más barata que he conocido en Querétaro y en las partes que he ido de México, $18.89. La Shell, antes de San Luis de la Paz, en San José Iturbide estaba más barata, pero las últimas veces que he ido ya está más cara y esta es la más barata que conozco. Al Boulevard de la Nación para subir a la zona norte de Querétaro. Este bonito centro comercial de Walmart, se
recién inaugurado hace poco. Nos despedimos, amigas y amigos.